Vamos a sacar una resolución global desde la Subsecretaría de Tierra y Hábitat pidiéndole a las personas que terminen su lugar de habitación y que lo habiten. Ahora, han dado plazos, ¿no? De acuerdo a la infraestructura que tengan montada, ¿no? Cada uno en su terreno. Sí, le vamos a dar plazo. Aquel que tenga más del 75% de una unidad de habitabilidad terminada, le vamos a dar 2 meses para que la termine y lo habite. El que tenga entre el 75% y el 50% de la construcción, le vamos a dar 4 meses para que lo termine y lo habite. Uh-huh. Y aquel que tiene menos del 50%, le vamos a dar 6 meses para que lo termine y lo habite. Si no lo habitan en ese periodo de tiempo, lamentablemente vamos a tener que iniciar el proceso de desadjudicación.